thank you. so um, you've already met reyes, but i'll give her formal biography. reyes jimenez-garnica uh, received sorry, received her, her degree from the university of madrid in fine art and conservation and restoration. with a grant from the spanish academy in rome, she spent time at icr, the instituto centrale, and she's also, she worked in Switzerland and France on car, cultural heritage projects. Since 2002, she's been responsible for the Department of Preventive Conservation and Restor Restoration at the Picasso Museum. And of course, she's been key instrumental in the work that we've been able to do with the Promessa project. So thank you. Bueno, vamos a concluir esta jornada. Solo media hora más de paciencia. Eh, a ver, con una obra que yo pienso que no podría ser más eh, pertinente, porque Ciencia y Caridad es una pintura que verán que alberga muchos de los problemas y conclusiones con los que en realidad hemos iniciado la jornada. Eh, ¿Paso por aquí? Sí, vale, perfecto. Si nos remontamos al, a finales de 1896, descubrimos a un joven Picasso de 16 años recién cumplidos emprendiendo esta obra ambiciosa y aún vinculada a la gran tradición. Picasso se dedicó intensamente porque el propósito era presentarla en la decimosexta Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid. Por lo tanto, lo que quería era estar presente en los medios oficiales y iniciar así su carrera de artista. Por pura coherencia, Ciencia y Calidad tenía que ser una obra ambiciosa, codiciosa. Este no era un concurso de jóvenes estudiantes, ya que en esta exposición participaban artistas de la talla de un Joaquín Sorolla o Muñoz de Grein, que era su profesor. Ciencia y Caridad es ambiciosa por sus dimensiones, ya ven las dimensiones, dos por dos y medio, su composición con personajes a escala natural, perfectamente bien construidos, con logros de retrato indudables, en particular su padre, y mostrando las manos. Es un tema que a mí siempre me ha llamado la atención. Recordemos que el año anterior había construido, concursado en una muestra de ámbito más local, una exposición de bellas artes e industrias artísticas en Barcelona, con esta obra, con la primera comunión, pero aquí aún había usado artificios para evitar enfrentarse a ellas. La niña lleva guantes, el padre las oculta a los bolsillos y solo el monaguillo, pues muestra unas manos más o menos torpes de niño. Eh, por último, la elección del tema. Ese realismo social y más concretamente el subgénero de la pintura hospitalaria, tan de actualidad en aquel momento en los círculos artísticos nacionales e internacionales. Picasso y su padre, que era quien en ese momento le dirigía la carrera, no se arriesga. <coughs> e imita el modelo oficial. Pero me gustaría seguir hablando de este tema histórico, pero nos tenemos que centrar en el tema que nos ocupa hoy y aproximarnos a los materiales de la pintura y a sus mecanismos de degradación, que es lo que nos ha reunido hoy aquí. Desde la pura ortodoxia de la conservación, Ciencia y Caridad es hoy una pintura herida, una obra que ha sufrido una transformación evidente desde el momento de su génesis hasta nuestros días. En sus 100 años de vida, un poco más de 100 años de vida, la epidermis de esta obra se ha transformado, pero también su estructura interna y su tela de soporte. Analizando los principales agentes de deterioro que han afectado a su conservación, hemos seleccionado cuatro que veremos siguiendo un orden cronológico. El espacio de trabajo, las características y dimensiones del taller, que es probable que dificultara la manipulación de la tela en cuanto al montaje del bastidor, al tensado de la tela, al transporte, a la entrada y salida de la tela del taller, etc. La especificidad material de la pintura, determinada por el proceso de elaboración a base de estratos de color muy heterogéneos. Este procedimiento de trabajo configurará una estructura pictórica que nos va a determinar el comportamiento mecánico de sus materiales los diversos desplazamientos y de ubicaciones de la obra en condiciones adversas que han afectado negativamente a su estabilidad y por último, si me lo permiten, la herida mortal aunque probablemente en aquel momento pues era la única manera para la supervivencia de la obra que fue la restauración llevada a cabo inmediatamente después de que Picasso hiciera la Gran donación en el año 70 y en particular, el proceso de rentelado al que fue sometida esta obra. Esta mañana lo veíamos con el profesor Melkerburg, cómo los procesos de rentelado pueden ser una causa de alteración. Vamos a ver un poco los espacios. Picasso, eh, en cuanto al primer agente de deterioro, Picasso realizó la pintura en un pequeño ático cerca de aquí, de un edificio del Paseo Marítimo de Barcelona que ha sido recientemente demolido. Desconocemos las dimensiones exactas y las modificaciones sufridas a lo largo del siglo XX de este espacio, pero a través de las fotografías más recientes antes de su demolición podemos advertir lo reducido del espacio para una obra de este formato. Aunque según los documentos de Palau y Fabra, este espacio habría sido modificado posteriormente. Nos preguntamos si la caja de escalera permitió el acceso y salida de la tela sin necesidad de desmontarla y si había una estancia suficientemente diáfana para apoyar una tela de 250, porque vean ustedes esta cama y la cama está saliendo de un espacio que da la sensación que han tirado un tabique posteriormente y lo, han, y, y lo han ampliado. En cuanto al proceso de elaboración de la obra, hoy disponemos de evidencias científicas que demuestran que la pintura tuvo un proceso de elaboración prolongado. Hemos llegado a esta conclusión a través de diferentes metodologías. La primera aproximación fue la placa radiográfica con la que constatamos ya algunos cambios de composición. Picasso construyó la pintura en múltiples sesiones a lo largo de las cuales modificó los personajes. El niño, la cabeza de la monja, la barba del padre, las manos del padre y también la paleta como testimonia de las cuatro muestras estatigráficas tomadas de cuatro puntos de, su, de, la, de la obra. Esta manera de trabajar dio lugar a una pintura muy heterogénea tanto en su epidermis como en su estructura interna. La pintura tiene zonas con distintas combinaciones de capas de color y con diversas concentraciones de pigmento que da lugar a respuestas mecánicas diferentes. Dos áreas de interés estatigráfico y no detectables en la radiografía son la cama, inicialmente blanca en los primeros bocetos que tienen ustedes a su izquierda y posteriormente cubierta por una manta marrón. Muy rápido porque vamos justo de tiempo. Otra zona interesante es el niño, que pasa de estar desnudo a estar vestido con dos trajes diferentes. El cambio de posición, inicialmente lo sitúa más abajo, lo hemos visto en la radiografía, ya lo habíamos documentado con la radiografía, pero ha sido durante el reciente proceso de restauración llevado a cabo el pasado año y que hemos acabado eh, justamente al llegar el verano, cuando hemos encontrado vestigios de color rojo y negro procedentes del hábito de la monja y... Vean aquí y de, y de la primera composición del niño vestido de rojo. Paso rápido. Le tenemos aquí las dos eh, macroimágenes comparativas en ultravioleta y el repinte que levantamos y encontramos eh, una capa pictórica original, pero que era el negro de la primera versión del hábito de la monja. Creo que se entiende. Y cómo, pues, con la restauración lo habían, lo habían tapado. ¿Sí? Otra mirada en profundidad más reciente ha sido la magnífica imagen infrarroja obtenida por nuestro colega del Grupo de Investigación Promesa, Marcelo Pícaro, que está aquí con nosotros, y que complementa los resultados obtenidos de la imagen radiográfica. En ella observamos eh, dif diferentes densidades que ya nos advierten de sobre grosores de pintura no homogéneos y por tanto grados de dureza y elasticidad dispares. El mismo equipo técnico. Bueno, aquí tenemos un detalle de dos zonas de la pintura. El mismo equipo técnico realizó un estudio exhaustivo de colorimetría. Los resultados han sido esclarecedores para conocer mejor la evolución de la pintura y trazar con más precisión el itinerario que el joven Picasso recorrió hasta completarla. Creo que ya a estas alturas ya habrán entendido que efectivamente era un proceso largo. Hemos podido relacionar. Con coherencia constructiva, los bueno, detalles de todo el estudio de Forst, de Marcello. Fuimos comparando los bocetos preparatorios que disponíamos en el museo, aquellos que estaban al óleo, con eh, la pintura final. Como digo, hemos relacionado con coherencia constructiva los bocetos relativos a la obra, eh, la mayoría de nuestra colección. Estas obras menores no serían estrictamente bocetos preparatorios, sino el testimonio gráfico de las exploraciones o pruebas que Picasso hace durante el proceso de realización de la obra y testimonios, por lo tanto, de momentos claves de su evolución. Respecto a los movimientos de la pintura, tercer factor de degradación del que hemos hablado, sabemos que en el mes de abril de 1897 Picasso autoriza su transporte y presentación en Madrid. Recuerden que iba a un concurso. Pueden imaginar, en 1897, las condiciones de transporte y embalaje de una pintura de estas dimensiones. Recorriendo kilómetros, 600 kilómetros, Barcelona-Madrid, después la pintura se fue directamente de Madrid a la Málaga, son 800 kilómetros más. Eh, de Málaga se fue a casa de un tío suyo en Málaga, de allí se fue de nuevo vino a Barcelona, eh, a casa de la familia, de casa de la familia, eh, finalmente en el 1970... Eh, acabó en el Museo Picasso de Barcelona. Pueden, por tanto, imaginar eh, lo que implica eh, eh, esta cantidad de transportes, no sabemos si eh, por tren o por camión, y los eventuales procedimientos de enrollado de la tela. En todo caso, tenemos la prueba documental de que los años que estuvo expuesta en la Casa Familiar de Barcelona, entre 1918 y 1970, en que Picasso hace la donación y viene al Museo Picasso, la pintura no tenía bastidor y además se presentaba clavada a lo largo de todo su perímetro. Por lo tanto, parece que la, la primera mitad del siglo XX y, y, y 20 años más, hasta ingresar en el Museo en los años 70, la obra ha estado más tiempo expuesta sin bastidor que tensada. Con las consecuencias de impacto, deformación, vibración, erosión, en fin, no me voy a alargar porque todo el mundo lo sabe. Y por último, el cuarto agente de deterioro que viene a sumarse a toda la problemática expuesta. Cuando los restadores llegan en 1970 a recoger la pintura junto al resto de las obras de la donación, a casa de la familia de Picasso de Barcelona, esta se encuentra clavada en la pared, sin bastidor, y en un estado de, de, de deterioro ostensible. Aquí ven todo a lo largo de su perímetro. Esto que ven aquí no es un marco, es una cinta de tela con la que, que hacía de embellecedor, pero la tela la tenían como si fuera un tapiz. Para que se hagan una idea, solamente la zona de la firma estaba en este estado de deterioro. Por lo tanto, los restauradores se enfrentaron a la conservación de una pintura de gran formato pues que tenía la tela sin bastidor, desde hacía 50 años, clavada a la pared, con signos de haber tenido además el impacto de la humedad directa de una filtración, una avería de agua que hubo en la casa, con tensiones estructurales evidentes, agrietamientos profundos, esfoliación, pérdida de materia. Y por otra parte, y eso no lo debían saber los restauradores del 70 con la certeza que lo sabemos nosotros, seguramente eh, eh, la obra también tenía... Eh, grandes diferencias de, en los estratos cromáticos, como hemos visto, con lo que implica mayor eh, complici, eh, com, um, complejidad a la hora del tratamiento de rentelado. Eh, ¿Qué hacen los restauradores? En una primera fase trabajan en la casa familiar, eh, protegen la pintura con una capa de cola y papel y lo enrollan para su transporte. Este es el único documento que tenemos de en qué condiciones debió salir la pintura de la casa familiar de Barcelona. Y en una segunda fase de trabajo, ya en el Museo de Arte de Cataluña, en los antiguos museos municipales donde estaban los talleres, eh, rentelan la pintura y le aplican un tratamiento convencional, por lo que hemos podido deducir a la hora de hacer la última restauración de la obra. A primeros de diciembre del año 70, la pintura se traslada ya una vez restaurada al Museo Picasso de Barcelona, donde se expone por primera vez en una sala acondicionada o poco acondicionada, muy rápido. Para la ocasión. Eh, las características de la sala, si alguno ha dejado en, los, en las consignas su bolso o su, o su abrigo, pues es una sala en planta baja, sin no tenían ninguna aparente climatización, más allá de dos aparatos que parecen dos eh, deshumectadores. Y así está la obra diez años, hasta que en 1980. Eh, el Museo Metropolitan de Nueva York la pide para una exposición y entonces sí que los restauradores hacen unos informes encomiables donde se trata de hacer una recopilación de qué se hizo diez años antes, donde ya se habla de un rentelado, un rentelado a, la, a la gacha y un planchado posterior, que ya nos da a entender muchas de las problemáticas que nos hemos encontrado después y donde sí se ponen unas medidas eh, mínimas pero interesantes para la caja que tiene el diseño de la caja que pone materiales desecantes con unos saquitos de gel de sílice y en estas condiciones pues se lleva a, a Nueva York y así hacemos un salto cronológico eh, hasta 2017 después de 30 años de pasar por distintas salas del museo posteriormente a la vuelta a Nueva York en mejores condiciones de climatización y como digo llegamos a la campaña de restauración que se inició el año 17 eh y que lo primero que hicimos fue eh, tratar de hacer toda una recopilación de la situación de la obra, de las intervenciones previas de la obra, etc. Pasaré muy rápido las imágenes, nosotros tenemos idea de hacer una presentación el año que viene, cuando la obra en este momento está en París, en una exposición, pero eh, pasando las imágenes verán muy rápidamente el estado de la obra. Eh, para nosotros ha sido muy importante tratar de entender cómo era la obra en el momento de su génesis, eh, cómo era la obra en el momento de la donación antes de ser restaurada y cómo era la obra mmm, cuando se restauró y volvió al museo y se empezó a exponer eh, por primera vez. ¿Mm? Eh, una de las eh, alteraciones más importantes que hemos, que hemos visto. Eh, es las tensiones extremas causadas, pensamos, por este proceso de rentelado. Aquí tienen una imagen de cómo estaba la superficie pictórica cuando iniciamos la restauración. La cantidad de la presencia de materiales ajenos eh, en la superficie o en los intersticios de la pintura, como restos de cola del empapelado de protección que no fueron retirados correctamente en el rentelado de los 70 y que estaban ocupando las fisuras. Para que se hagan una idea, todo esto es cola, es restos de gacha, que fueron ocupando todas las pérdidas de pintura, recuerden, como estaba de, de, de degradada en la casa familiar, pues todas esas lagunas de pintura fueron ocupadas por cola, por coleta de, de, de protección y por la gacha del de adhesivo del rentelado. Dos minutos, pues te iré rápido. Por otra parte, eh, la elevada, esta es una imagen microscópica para que vean la, perdón, la cantidad de cola que había en superficie. Por otra parte, pensamos que de este planchado posterior que nos hablan los informes del año 80, debió ser un planchado muy agresivo, porque durante este proceso eh, vemos cómo eh, pudo haber eh, un exceso de temperatura, puesto que encontramos zonas realmente quemadas con ampollas. Zonas levantadas, eh, que pudieron eh, provocar, pues de, aparte de una deformación plástica, eh, la de deshidratación de los estratos, la desestructuración de los estratos, cambios cromáticos, etc. Por otra parte, la obra tenía estas fisuras verticales procedentes seguramente de como mínimo el último enrollado, aunque seguramente la obra ha tenido más de un enrollado, paso muy rápido. Esta era la situación, o sea, realmente teníamos una obra que era literalmente dos telas y una capa pictórica y una capa de preparación. por otro lado, eh, pensamos que está rentelado. lo que hizo fue añadirle peso a la tela. es un tema que bueno, el profesor lo explicará lo explicaría mucho mejor que yo. Eh, yo lo explico con una aproximación puramente olfativa. pero realmente claro era añadirle peso a una tela que ya de ahí por sí estaba absolutamente deteriorada. Y iniciamos así nuestro tratamiento en el año 2017. Pasaré muy rápido, simplemente para ilustrarles eh, cuáles han sido las dificultades de trabajo que nos hemos encontrado. Aprovecho también para invitarles y convocarles en el próximo año, cuando la obra vuelva de París, que en este momento eh, marchó a París en, en agosto y volverá en enero, porque pensamos hacer otra presentación, realmente donde ya estudiaremos mucho más eh, con detenimiento cuál ha sido el proceso de restauración. Pueden imaginarse que eh, la primera eh, cosa que hemos hecho, aparte del estudio eh, infrarrojo, para nosotros ha sido de una utilidad absoluta eh, los estudios eh, en alta resolución hechos por Humberto Durán, que también lo tenemos aquí presente en la sala. Eh, ha sido la herramienta de trabajo fundamental para empezar a trabajar con un testimonio eh, gráfico clarísimo de qué nos encontrábamos, pero a la vez hemos trabajado con el ordenador físicamente al lado, la pantalla al lado, para ir pudiendo hacer las comparativas. El programa eh, que ofrece Humberto pues, eh, no, nos permite eh, ver la visión en distintas, eh, a lo largo del espectro, pero también hacer las comparativas en la misma pantalla y poder ir trabajando de esta manera. Nos sea, ha sido tremendamente útil a la hora de la limpieza. Bien. Eh, bueno, también esto lo hablaremos ya con más tranquilidad cuando hablemos del proceso de restauración el próximo año. Hemos tenido también la asistencia para estudiar la conductividad eh, y el pH de la obra. Eh, hay mucho que hablar aquí también de solubilidad de capas pictóricas, de debilitamiento de capas pictóricas, tal vez derivado de esta restauración de los 70 o de restos de jabón que quedaron en la, en la limpieza. Y paso muy rápido, simplemente a modo ilustración, para no pasarme de tiempo. Eh, la limpieza, pueden entender que ha sido uno de los, de los momentos claves, pero sobre todo toda la eliminación de todos estos materiales ajenos que estaban en la capa pictórica y que le estaban eh, transmitiendo eh, dureza, eh, rigidez a la obra. La, constantemente estábamos viendo caídas de pintura, pérdidas de pintura. Aquí un ejemplo de cómo sacábamos físicamente la cola, la cola que ya estaba insoluble después de los años y que había simplemente pues, que, que reblandecerla y sacarla mecánicamente. ¿Mm? Detalles como este. Y la fijación de la capa pictórica, que ya no es la fijación de la capa pictórica, hemos tenido que fijar toda la estructura pictórica que si recuerdan los bocetos y las distintas capas entenderán que en muchas zonas teníamos unas estructuras realmente muy complejas. Las zonas periféricas no eran muy problemáticas, era una cuestión de, de tiempo, de, de colocarse con paciencia y ir trabajando. Donde hemos tenido más problemas es esta obra, es muy grande en las zonas centrales, que lo que hicimos fue desmontar la minimesa de succión, eh, hacer un soporte eh, a base de dos listones y... Una persona por delante, una persona por detrás, pues poco a poco hemos ido fijando la capa pictórica. Aquí tienen una imagen comparativa del antes y el después de la fijación. ¿no? Para que eh, pueda hacerse una idea del nivel de, re, de retoque y de, 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 de materiales ajenos que tenía la obra, a la izquierda, pues, eh, una foto ultravioleta, ultravioleta antes de la intervención y eh, a la derecha pues ya una vez limpio, eliminados todos los materiales ajenos, los retoques ajenos, los retoques que sobrepasaban las, la, la realidad de las lagunas, la dimensión de las lagunas, ¿eh? y antes de, del retoque. Y por último, una obra de estas características, pues eh, solo puedes hacer que poner mucha prevención, mucha conservación preventiva. Eh, lo primero que hicimos fue tratar de eh, eliminar al máximo posible, una vez recuperada la flexibilidad de la tela, o eh, eh, hemos ganado flexibilidad, ¿no? si se ha recuperado el 100% eso será imposible con todo el, el impacto que tiene del, del rentelado. Pero bueno, lo que hemos hecho ha sido eh, proteger protegerla de vibraciones con un, sin por supuesto sin, desmo, perdón, sin desmontarla y de esta manera pues con un, con una protección posterior y, y después unas capas de, de, eh, rígidas de esta manera la obra tengo que decir que tiene marco, pero no tiene vidrio, es una, una obra muy grande. Y la segunda, eh, estamos pensando, eh, planteándonos la posibilidad de cuando vuelva de París eh, hacer una vitrina climática y tener la obra en unas condiciones de estabilidad absolutas, de humedad de humedad y, y temperatura. Y por último, bueno, pues eh, uno de los temas que nos preocupaba de su transporte a París era el transporte, precisamente el momento de, de, del traslado del viaje a París. Eh, otro de los temas, siguiendo lo que ha explicado Claire, pues ha sido eh, una buena caja de transporte, bien diseñada y que minimizara los riesgos. Eh, y con esto acabo, he eh, sido el tiempo. Bueno, eh, aprovecho para dar las gracias a todas las personas implicadas en este proyecto, eh, que han sido muchas, eh, todo el grupo, a Sonia Berrocal, que ha sido la que ha estado, eh, sobre todo, muchas horas delante del cuadro eh, y muchas de cara al público, que no, porque no, no sé si ha quedado claro, pero la mayor parte de la, de la intervención, excepto aquella que necesitaba eh, la, tabla, la mesa de succión, la hemos hecho en las salas. Es una obra emblemática de nuestra colección y ya que iba a estar después en París unos meses, pues hemos intentado retirarla de salas el mínimo tiempo posible. Les aprovecho para invitarles a todos, pues no sé, en febrero, en marzo, cuando la obra esté aquí y tenga su nueva eh, presentación, eh, haremos una jornada para explicar realmente a todos los pasos de la restauración con más tiempo y con más pausa. ¿Eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias. No tenemos mucho tiempo, pero si alguien tiene una pregunta que es muy, muy urgente para Reyes, seguramente podrán hablar con ella después, pero si alguien quiere añadir. Bien, muchísimas gracias a todos los ponentes de hoy.